Hola Gakus y bienvenidos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de NECA de Marty McFly, que está inspirado en la figura de Back to the Future en la primera entrega, y este celebra los 35 años de Volver al Futuro, como tenemos en este sticker en esta parte de acá abajo. Y bueno, aquí en la parte frontal de la caja podemos ver esta fotografía o este póster, que es parte de lo que vimos en los promocionales de la película en los 80s, y luce bastante padre, que es Marty McFly saliendo del DeLorean y checando su reloj. Hay otra imagen en la cual el Doc Brown está detrás de él, pero en esta solo está Marty McFly, porque esta figura es solo Marty McFly en esta presentación. En la parte lateral podemos ver una fotografía de la parte trasera del DeLorean y le está pegando ese rayo, y en la parte de arriba dice Back to the Future. Ultimate Marty McFly es esta figura de acción. En la parte trasera podemos ver diferentes fotografías de la figura de acción en diferentes poses, y también las figuras de acción que son parte de esta Wave, en el cual podemos ver al Marty McFly de la primera entrega. Podemos ver también a Marty McFly cuando hace su primer viaje en el pasado, y la vestimenta que lleva en ese momento, que es este traje que lo protege contra el plutonio. Aquí podemos ver a la versión de Marty McFly de la película de Back to the Future 2, y también podemos ver a Biff Tannen, que este es el que aparece en la película de Back to the Future 1, que dice Ultimate Marty McFly. Y tenemos esta descripción que resume en pocas palabras lo que es la saga de Volver al Futuro. Entonces incluye varios accesorios que aquí vienen nombrados: el skateboard, la guitarra, la cámara, la mochila, y también cabezas y manos intercambiables. Entonces, para poder ver a la figura de acción, simplemente abrimos esta parte de aquí que viene unida con velcro, y aquí podemos ver muy bien a la figura de acción. Aquí vemos una fotografía muy padre de lo que es la figura de acción de Marty, y en la parte trasera podemos ver de fondo el DeLorean, y aquí también podemos ver en esta ventana la figura de acción con todos sus accesorios. Entonces vamos a sacar la figura de la caja para checar todos sus detalles. Y bien, pues aquí tenemos ya la figura fuera de la caja, y la verdad es que tiene bastantes accesorios y es bastante interesante lo que tiene esta figura de acción. Para empezar, pues tenemos esta representación de la patineta, que obviamente este no es la que saca en la segunda película, que es la que se vuelve famosa, sino esta es la patineta que tiene en la primera película al principio de la misma. Entonces podemos ver que tiene mucho detalle en lo que es la aplicación de pintura, y bueno, por ejemplo, ahí dice Madrid, esa pintura entre color como rosado oscuro y negro, las llantas en amarillo, también aquí viene todo eso en esta parte de enfrente. Y bueno, esta realmente sí es fiel a lo que vimos en esa primera película, en la primera parte de la película, que es donde la usa. Creo que la usa hasta el punto donde llega al centro comercial para encontrarse con el Doc Brown, y creo que después de eso ya no volvemos a ver esta patineta. Pero también las ruedas son funcionales, sí pueden girar, entonces se puede parar aquí a Marty y poder hacer que ande con la patineta. Está bastante padre. Otro detalle que tenemos es esta guitarra, que es una copia de la guitarra con la que hace su presentación musical con su banda ante los profesores en la escuela, y luce bastante bien. El detalle en ese color amarillo creo que es bastante padre. Podemos ver el detalle de lo que son las cuerdas y demás. Digo, no soy muy conocedor de guitarras, pero creo que luce bastante, bastante bien. El diseño es bastante bueno. La aplicación de pintura luce bastante bien. Es un plástico duro, entonces hay que tener cuidado. Si lo doblas, pues se va a romper. Y también tiene este tipo de correa, que es un material plástico suave, que sí simula muy bien que es un tipo de cuero, y luce bastante bien. Y bueno, sí lo puedes colocar en la figura de acción, se la puedes colocar así, creo que le queda bastante padre. Y para poder tocar la guitarra también tiene dos manos especiales para eso, creo que es esta de aquí que le ayuda a sostener la guitarra, y esta de aquí que es la que tiene como esta pequeña uña para poder tocarla. Entonces tiene muy bien ese detalle, porque realmente te va a permitir simular que la está tocando y sujetando al mismo tiempo. Y ahí está, con esta mano está sujetando la guitarra y hasta simula que está haciendo, está tocando unas notas con los dedos,
Y bueno, con esta podemos ver que está tocando la guitarra y creo que luce bastante bien ese detalle de la guitarra y de las manos para poder sujetarla de forma apropiada. Creo que es bastante padre, se agradece mucho ese detalle, la verdad es que luce bastante bien. También tenemos otro tipo de manos, tenemos la figura viene con, creo que con estas dos manos abiertas, que tienen bastante nivel de detalle, lo puedes checar. Se puede ver muy bien lo que son esas arrugas en la palma de la mano, en lo que viene siendo los dedos. También esas partes con muchas venas en lo que es la otra parte de la mano. ¿Qué has estado haciendo, Martí? Porque tiene las manos así. Y también podemos ver el detalle de las uñas. Ahí creo que es muy bueno el detalle de las manos. Lo único que no me gusta mucho es estas partes de aquí que tienen bastante venas. No sé por qué hicieron eso, pero bueno. Creo que Martí se entretiene solo. Y también esta de aquí que es como medio cerrada, como para sostener algo. Creo que esta es para sostener la mochila, y la sujeta bastante bien. Y esta mochila también luce padre, tiene el detalle de la que estas correas como que están juntas, entonces las puedes sujetar juntas con una sola mano. Y el detalle también de la mochila luce genial con ese color como café, esos detalles también que vienen pintados en colores diferentes, como la etiqueta, lo que viene siendo el cierre, lo que es la parte de abajo como reforzada y todo ese trabajo de pintura como en ese color negro para darle sombreado, luce bastante padre. Creo que le metieron mucho detalle, también se ve como arrugas en la tela, mucho detalle que le metieron a la mochila. Realmente es que luce bastante bien, es un material plástico duro, lo único que es suave es esta parte de aquí y luce bastante bien. Creo que el diseño es muy padre para esta mochila. También tenemos la cámara de video, que es la que utiliza para grabar la explicación del Doc Brown cuando le presenta el DeLorean. Es idéntica tanto en los colores como en el diseño y podemos ver el detalle. La lente, el micrófono, esta manija para agarrarla, aquí es donde pones el cassette, aquí es donde coloca la mano y aquí debería ser capaz de poner esta mano de acá, quiero pensar. Con esta la puedes sujetar de la parte de arriba, pero no sé si hay alguna mano que le permita entrar aquí. Esta no, realmente le cuesta trabajo, a menos que sea alguna de estas de acá. Creo que esta luce mejor, entra mejor en esta parte de aquí. Y esta debería ser lo mismo, sí. Yo creo que estas son las manos indicadas para poner la cámara. Y realmente luce bastante bien, mucho nivel de detalle en la misma. Luce bastante padre. Y bueno, también tenemos a la figura de acción con un cambio de rostro. Vamos a ver los dos rostros que tiene la figura de acción. Esta que es la que tiene lentes. Vemos que es el mismo diseño, solo que con la boca cerrada y con los lentes. La nariz la tiene rara porque parece que tiene una fosa nasal más abierta y larga que la otra. Entonces sí luce un poco raro. Pero creo que el diseño es bueno, de perfil luce bastante bien, se parece mucho al actor. De frente sí le da un aire, pero no me gusta mucho la aplicación de pintura porque luce bastante blanco. Pareciera que le pintaron la cara como si tuviera maquillaje blanco. Entonces luce bastante raro y un poco viejo para mi gusto, como que no tiene ese estilo como el que vimos en la película. De hecho en la caja, las fotografías de la caja muestran una pintura bastante diferente, menos blanco, los labios menos rosas. Obviamente en la caja las fotografías lucen más fieles al actor. La figura de acción al final tuvo una pintura bastante blanca para mi gusto. Creo que no le queda del tono, debe haber sido un poquito menos blanco. El que tiene los lentes se ve también bastante padre. Me hubiese gustado más que estos lentes pudieran moverse, puesto que como tal parece que están pegados en esta parte de los costados, pero puedes ver que está el detalle de los ojos ahí abajo. De hecho aquí como que ya se manchó. Entonces estaría padre que pudieras levantar los lentes y tratar de simular esta fotografía de aquí donde está levantando los lentes y mirando el reloj. Hubiese sido padre que esos lentes se pudieran levantar para tratar de hacer eso, pero vienen de alguna manera pegados e insertados en esta parte de los costados. Entonces siento que si los levanto los voy a romper de aquí, no quiero hacer eso.
Pero aquí tenemos el detalle de rostro, lo que es el detalle del cabello con esas líneas muy bien esculpidas. La aplicación de pintura creo que es bastante buena en ese color castaño. Luce muy padre. Y lo que es la escultura del rostro me gusta mucho, solo que esa parte de la nariz solo para esta cabeza creo que está un poco rara, pero no se ve del todo mal. Podemos ver a Marty con sus lentes, y sin sus lentes pues sí, no me gusta cómo luce la aplicación de pintura, la verdad que no. También tiene como ese delineado en los ojos que pareciera que se pintó en la cara, que se la blanqueó con pintura y se delineó los ojos, se pintó la boca. Realmente no me llama mucho, no me gusta mucho cómo se ve la cara en este, o la aplicación de pintura, porque creo que el detalle de rostro luce genial, sobre todo de perfil se parece mucho al actor. Sí le da un aire bastante parecido, pero creo que con una aplicación de pintura buena se parecería todavía más. Y en lo que es la parte del traje, yo creo que es también bastante buena. Por ejemplo, en lo que viene siendo ese chaleco tipo salvavidas que tiene, me gusta mucho todo ese nivel de detalle que puedes ver en lo que es el mismo, las arrugas, las costuras, el color y ese wash en un tono más oscuro que le da ese sombreado que luce genial. Realmente muy buen trabajo, sí aparenta ser como ese chaleco tipo salvavida. Es un plástico suave, pero realmente lo que es el diseño, hasta los botones pintados en este color como dorado. Puedes ver aquí en el cuello y todas las arrugas que tiene, todas estas costuras y las arrugas alrededor de las costuras creo que lucen bastante bien. Muy realista. Por la parte de abajo tiene esta otra chamarra de mezclilla. Creo que el trabajo también es muy bien realizado. Podemos ver el detalle de esa pintura azul con unos tonos más oscuros y otros en tonos blancos, con todo ese nivel de detalle, la bolsa, los botones, las costuras. Pero viene pegado a este chaleco, entonces no puedes como que separarlos. Seguramente los podrá despegar, pero a lo mejor vas a dañar lo que es la pintura y lo que es la pieza. En la parte de afuera pues podemos ver lo que son las mangas. El detalle de las costuras es muy bueno. Las arrugas. Toda esa aplicación de pintura que tiene es genial. La verdad es que el trabajo de aplicación de pintura en lo que es la chamarra y también lo que es este chaleco es excelente. En comparación de lo que hicieron con el rostro, que no me gustó, creo que lo que viene siendo estas dos prendas lucen bastante bien. Y en la parte de abajo tiene esta camisa cuadriculada con sus tirantes. Creo que los tirantes deberían ser un poquito más gruesos, pero bueno, se ven bastante bien. Y ahí se ve cómo se sujetan en la parte del pantalón. Y aparte también tiene una camisa de cuello redondo en la parte de abajo, aunque ahí podemos ver que la pintura no fue aplicada de la mejor manera porque se le salió un poquito. Pero creo que es un diseño bastante bueno y aceptable en aplicación de pintura, en lo que es el diseño del mismo, creo que es bastante bueno. También en la zona del pantalón con esos jeans, creo que bastante bien logrados. La aplicación de pintura, las arrugas, el detalle de las costuras también ahí podemos ver en las zonas laterales, que es un muy buen trabajo el que hicieron. Realmente la aplicación de pintura es genial con esta figura de acción. Podemos ver la parte también trasera con sus bolsas. También sus tenis blancos. Si mal no recuerdo, creo que sus tenis eran Nike, ¿no? Y bueno, estos tenis no tienen la palomita. Creo que quisieron ahorrarse algún tipo de demanda por utilizar la marca. Pero creo que si eran Nike, por lo menos tiene como esta parte de aquí, que es como que la parte trasera de la palomita, pero se entiende. Y también el diseño de los tenis creo que es bastante bueno, con esas líneas de costuras, el color blanco pero bastante sucio. Entonces yo creo que ese wash que tiene como en ese tono un poquito café le da esa apariencia de que están sucios. En la parte de abajo pues tiene esos orificios para poder usar una base, aunque esta figura no la trae. Pero en cuanto a nivel de detalle, diseño y aplicación de pintura, creo que el trabajo es impecable. Solo este pequeño detallito que se les pasó aquí en el cuello, pero tampoco es tan notable.
Entonces la aplicación de pintura y moldeado creo que es genial. Lo único que no me gustó fue el rostro. Creo que lo pudieron haber mejorado, pero fuera de eso, realmente es que es una gran pieza esta figura de acción. También en la parte interna de la caja trae esta fotografía del DeLorean entrando en lo que es la camioneta. Y luce genial porque puedes colocar a Marty junto con ella y puedes hacer muchas representaciones de Marty como viene en la caja, y eso me encanta. Entonces, muy bien pensado por parte de NECA. En cuanto a articulaciones, pues Marty puede girar la cabeza 360, aunque he de decir que el cuello viene como en un ángulo hacia adelante, entonces pareciera que aquí se ve recta la figura, pero ya en esta parte del cuello como que viene angulado hacia adelante, pues se ve que Marty está como que mirando hacia abajo casi todo el tiempo, porque realmente es muy poco lo que puede ver hacia arriba, sino que casi nada. Eso es lo máximo que llega hacia arriba, prácticamente está viéndose enfrente. Hacia abajo, pues sí tiene un poquito más de movimiento. Movimiento lateral tiene un poco, sí. Hacia atrás y hacia adelante casi no. Puede subir los brazos hasta este punto. Los puede girar 360. No tiene corte en el bíceps, pero sí tiene doble punto de articulación en lo que es la parte de los codos. Sí podemos ver que esta es una pieza, la parte de medio es otra y esta parte del antebrazo es otra. Pero con estas piezas puede hacer esta flexión de más de 90 grados, aunque sí se ve un poco raro esta parte de aquí. Pero creo que en un buen ángulo no se va a notar tanto. También podemos ver el detalle de ahí que sobresale de lo que es de la manga de la camisa sobre lo que es la chamarra de mezclilla. El detalle del reloj, que es ese reloj tipo Casio de calculadora. Y sí, respetaron ese detalle, también luce bastante padre. Le pintaron solo la parte del display. Y bueno, del otro brazo es exactamente la misma articulación. En esta parte de aquí aparenta no tener articulación, pero esta parte de la camisa es un material plástico suave. Entonces sí tiene un poco de movimiento hacia adelante, pero la misma figura tiende a regresar a su lugar. Entonces parece que esta camisa que tiene sobrepuesta, creo que es un material suave, pero con todas estas prendas que tiene encima, creo que no le permite mantener la posición y lo hacen regresar. Y hacia atrás casi nada, solo esto de aquí. En piernas pues tiene apertura bastante amplia, puede patear hacia adelante hasta este nivel, aunque sí la tiene que abrir un poco. Hacia atrás la puede llevar hasta este punto, que siento que es bastante aceptable. Esta parte de aquí del pantalón, en lo que es la parte de la ingle, pues es un plástico suave también que viene pegado. Es algo que acostumbra NECA, siento yo que lo hacen para darle como mayor flexibilidad, aunque a veces esta parte de acá se rompe y se abre el plástico, y luego cuando quieres levantar la pierna se nota que está abultado, pero en esta no, si viene pegado bien y no se está abultando, entonces creo que se ve bastante bien. Esta unión de aquí le permite un poco de giro. Tiene un punto de articulación simple en la rodilla que le permite esta flexión, un poquito menos de 90 grados, pero bueno, podemos ver que conserva la estética y no se ve feo cuando hace esto. En lo que es la parte de los tenis, puede llevarlos hasta arriba hasta este punto, hasta abajo hasta este otro, creo que el movimiento es bastante amplio. Y también tiene un juego lateral, entonces eso se agradece también. En articulaciones creo que es una mezcla entre bueno y malo. Las articulaciones de los brazos creo que es buena, pero también la idea a lo mejor no fue lo mejor ejecutada, porque al tener tres piezas diferentes pues y haces la flexión y sí se nota bastante, pero bueno, por lo menos puede hacer una flexión bastante amplia. En esta parte de aquí lo tiene, pero creo que estas prendas no le permiten conservar el movimiento hacia adelante. Y en las piernas creo que está bastante bien. Creo que me hubiese gustado más que tuviera doble punto de articulación aquí y pudiera flexionar un poco más la rodilla. Pero creo que va a ser suficientemente bueno. Digo, no creo recordar a Marty McFly haciendo
poses tan extremas, entonces creo que va a ser más que suficiente para poder posar esta figura de acción. Si medimos esta figura de Marty, vamos a ver que tiene una estatura aproximada de unos 16 centímetros y medio aproximadamente, que son como 6 pulgadas y media. Y vamos a ver cómo escala con otras figuras de acción. Por ejemplo, aquí tenemos una figura de Marvel Legends y este es Nick Fury. Entonces creo que va a escalar mejor con figuras de las 6 pulgadas más que con las figuras de 7 pulgadas. Otra figura de 7 pulgadas que tenemos, que es también de la misma línea de NECA, es este Nathan Drake. Y pues sí podemos ver que Nathan Drake es bastante más alto que Marty McFly. Entonces yo pensaba que todas las figuras de NECA eran de escala de 7 pulgadas, pero creo que algunas que son de 6. Realmente no sé cuál fue la decisión o en qué se basó NECA para decidir que debería ser de 6 pulgadas y no de 7. Aquí podemos compararlo con otra figura que es este Spider-Man Retro, el último lanzamiento de Spider-Man Retro. Y pues podemos ver que, pues sí, la estatura entre Spider-Man y Marty McFly no es tan mala. Prácticamente son de la misma estatura, entonces siento que se va a ver bastante bien con las figuras de 6 pulgadas. Tengo más de 6 pulgadas, entonces eso me ayudaría a poder hacer como que más encuentros entre figuras de 6 pulgadas con este Marty McFly. También tenemos a este Marvel Nuke, que es una figura de Marvel Legends, pero bastante alto, más tirándole a las 7 pulgadas. Y pues sí podemos ver una diferencia bastante pronunciada con Marty McFly. ¿Y qué les parece esta pose de la figura de acción viendo a su reloj? Es una lástima que no se pueda mover los lentes hacia arriba para poder simular mejor la imagen del póster de la película, pero creo que es una pose bastante buena. La figura, como lo comenté, creo que es una pieza bastante buena, muy bien realizada. Lo único que no me gustó fue la aplicación de pintura en el rostro, pero fuera de eso creo que es una pieza que vale mucho la pena. Y si eres fan de Volver al Futuro, definitivamente no puedes dejar pasar esta figura de acción. Y bueno, gacos, espero que les haya gustado mucho este video de unboxing y de review de la figura de acción de Marty McFly Ultimate, que es parte de la línea de NECA. De ser así, por favor regálanos un like en el video, compártanlo con sus familiares y amigos gamers y geeks. No olviden darle click en la campanita para que sean notificados cada que lancemos un nuevo video, que generalmente es uno o dos cada semana. Síganos en nuestras redes sociales, que es en Facebook como Gax2.0, en Twitter como @Gax20, YouTube como Gax20TV, en Instagram como Gax2.0. Muchas gracias por vernos y por seguirnos, y hasta la próxima.